Durante la historia, la física ha experimentado un gran desarrollo, gracias a notables científicos e investigadores, quienes al innovar y perfeccionar instrumentos y equipos, han logrado que el hombre agudice sus sentidos, y mediante la observación y el análisis entendamos con mayor claridad los fenómenos que rodean la cotidianidad humana. No es lo mismo enseñar física que enseñar biología, ni enseñar matemáticas. Entonces, si yo quiero relacionar en un curso o en un número de espacios académicos, hacer que se relacionen las teorías de la física con la educación, tengo que utilizar unas estrategias diferentes a si quiero hacer eso con la matemática. En las últimas décadas, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física ha sido objeto de estudio e investigación en todos los niveles de escolaridad. El interés fundamental o la justificación fundamental de organizar un congreso de enseñanza de la física en Colombia deviene de la necesidad que tenemos quienes estamos enrolados y enamorados de la idea de cualificar la enseñanza de las ciencias y en particular la enseñanza de la física. Pero en este trabajo no solamente está el profesor, también están los estudiantes que se forman para profesores y también los investigadores que les preocupa no solo el desarrollo de políticas en formación y políticas en ciencia y tecnología, sino también políticas educativas para un mejor país. Es decir, hay intereses comunes y también que se cruzan con intereses globales de la formación y de la necesidad de hablar de cómo estamos interesados en formar en física. Este congreso está centrado básicamente en retos para la enseñanza de la física y la formación docente. Digamos, ese es el tema que nos convoca en esta quinta versión. A través de conferencias, talleres, paneles, ponencias y póster, se espera que la comunidad, pues primero exponga sus resultados de sus investigaciones, de sus reflexiones, de su trabajo en el aula. Al profesor de bachillerato, por ejemplo, le interesa de pronto venir a conversar cómo le ha ido en sus clases, qué experiencias tiene para compartir, pero también venir a ver otros trabajos, otros colegas que les ha ido bien en ciertas cosas que él quisiera aprender. A los que se están formando también les interesa ver cómo en un futuro podrían implementar sus clases y mejorar sus didácticas. A los investigadores también exponer los avances de sus investigaciones y resultados de las mismas, todo con el fin de coadyuvar en el enriquecimiento y cualificación tanto de la docencia como de la formación de docentes. Es importante resaltar que esta convocatoria, lo que les dije, viene para investigadores, grupos de investigación, profesores del distrito, nos acompañan 85 profesores del distrito que están, digamos, auspiciados por la Secretaría de Educación. Están los estudiantes de física de las diferentes universidades, la pedagógica, por supuesto, que es el mayor número, la distrital, universidades de otras universidades del país. Hay profesores desde La Guajira hasta el Amazonas, hasta Nariño, o sea que estamos convocando realmente a una gran comunidad preocupada por la enseñanza de la física en el contexto actual. Congreso Nacional de Enseñanza de la Física ya es un avance, vamos por el camino correcto. Aún veo, yo veo en este evento, por ejemplo, cosas importantes. Tiene una estructura que ya amerita ser tenido en cuenta, pero es un evento que tiene que continuar creciendo, ¿sí? Porque realmente se necesita, pero sobre todo se necesita hacer conciencia de que estos son espacios de crecimiento de nuestra cultura. Una de las formas de reconocimiento de la comunidad académica de educadores en física de nuestro país la constituye el Congreso Nacional de Enseñanza de la Física. En este evento, que se celebra cada 2 años, se reúnen docentes de física de todos los niveles educativos, investigadores en enseñanza de la física, físicos, entes gubernamentales y empresariales relacionados directamente con la educación. Todos interesados en compartir, reflexionar y discutir en torno a propuestas, prácticas, nuevos enfoques, estrategias y teorías de la problemática educativa de la enseñanza y el aprendizaje de la física. Nosotros tenemos la compañía de varios profesores de diversas partes del mundo. Nosotros consideramos importante como ese insumo global y además local. Sí, yo creo que los momentos más importantes no son solo los de la charla, son los encuentros personales. Por eso yo estaba invitada aquí a la charla, sino usualmente prefiero no dar charla, sino que talleres, como lo hago en los próximos días,
o pósteres, porque uno se pone en un contacto más directo con las personas. Y esta dimensión no se puede desarrollar sino que en encuentros como eso, personales, y no solo uno a uno, sino que hay grupos de investigadores, también como aquí de los Estados Unidos, de Brasil, y encontrar lo que se hace en las cosas más formales, como los artículos, los libros. Siempre la ciencia deja un poco al lado el aspecto más emotivo, más personal, más de... y que aquí se comparte muy bien. Por eso los italianos, los colombianos en este sentido son mucho más parecidos que, por ejemplo, los alemanes o así. Entonces yo creo que para los estudiantes también es muy importante esta dimensión de conocimiento, de construcción de conocimiento colectivo, de compartir, que no es solo resultado científico, sino que es también una actitud frente a la vida, que al final es muy interesante. La clase establece una cultura, y esa cultura es una cultura que está irrigada, digámoslo así, por sus recuerdos, los recuerdos que tiene la escuela de su fundación, ¿ya? Es una época en que se funda la escuela, hace unos 200, 250 años, en la cual el saber, la verdad, lo deseable para ser aprendido, se encontraba resumido, dijéramoslo así, en la memoria o en el saber de los especialistas. Y entonces lo que se planteaba en la clase era una dinámica de transmisión fundamentalmente, teniendo como punto de partida que había un receptor que era el estudiante, que pasivamente debería recibir la información de parte de los especialistas. Es un cambio comparado con un aula tradicional transmisiva, que sería la misma situación que hace 500 años en un aula de la Universidad de Salamanca, donde el alumno se sentaba y el profesor era el único que tenía el saber. Ese cambio radical, con la introducción de nuevas tecnologías, con la disponibilidad que hay hoy en día de acceso a información fácil en cualquier momento por cualquier persona, el problema del profesor es más bien cómo guía ese aprendizaje el alumno, más que ser el transmisor y el único conocedor de física. Eso ya, una aula moderna debería ser radicalmente distinta de una aula tradicional. En conclusión, la propuesta es cambiar la cultura de la clase, colocando en el centro de la atención no los contenidos disciplinarios que están previstos curricularmente, sino colocando en el centro las actividades, y que sean actividades que de alguna manera están comprometidas con lo que los muchachos quieren saber y con la forma como ellos quieren saber esas cosas. It has been shown that students learn the best when they are actively engaged in doing the physics themselves rather than just listening passively to lectures. The most important is to have interaction with the students, and so this requires both classrooms where it is easily possible to work with individual students or students in small groups, as well as pedagogical training of the teachers to be able to do that. If you want to teach in this active engagement way, then you need to change the structure of the classrooms so the teacher can move through the room. What is needed is to redesign and rethink the classroom environment to make interaction possible, and to ensure that the universities are able to train teachers to take advantage of the newly designed classrooms. The teachers themselves need to learn how to teach in these new ways and to give up lecture. It's best if they take their own physics classes in this way, so that that becomes a natural way for them to teach. Más práctica en el sentido que esté más relacionada con los intereses y con la expectativa de los alumnos, que sea más comprensible, que sea una física más ligada al desempeño que van a tener luego como profesionales, sean médicos, sean ingenieros, sean biólogos, no necesariamente físicos. Entonces, una enseñanza de la física que sea sobre todo más comprensible y más útil para cada uno de estos futuros profesionales. Entonces, eso requiere cambiar contenidos, estructuración de contenidos, materiales, dinámicas de trabajo, dinámicas de evaluación, etc. Es una actividad compleja, es un objetivo complejo y requiere mucho esfuerzo por parte de todos, docentes, alumnos e instituciones, porque si no hay apoyo institucional es muy difícil cambiar metodologías, por ejemplo, convertir una clase magistral de 80 alumnos, una clase activa con grupo de trabajo, requiere cambios en todos los órdenes. It's not about equations and formulas and laws and problems.
It is about the spirit of physics. And the spirit of physics is its process. And it turns out that all of us, even little children, do this process every day. And in fact, our brain follows the same process as physicists do when they construct knowledge. So it is very exciting. But in addition, I thought that if I just talk about it, even with all my passion, I cannot communicate it. So I invited one of my former students, who is a physics teacher in New Jersey, Madison High School, who is a cartoonist. You know, cartoons? So he illustrated my lecture with the cartoons. So in addition to the magic of physics, I will be showing funny stories that I hope everybody can relate to. El mundo de la física es muy cambiante. Los contenidos crecen continuamente. El saber en qué aspecto hay que enfatizar y cuáles son los puntos más importantes en este proceso es algo que se está investigando continuamente y depende mucho del lugar. Entonces, la investigación que haga yo en Alicante no es directamente trasladable a los Andes o a esta universidad o a la pedagógica, sino que depende siempre del contexto, depende de los objetivos de la institución, de los objetivos del departamento, depende de la experiencia de los docentes. Entonces, es importante tener siempre conocimiento de qué se ha avanzado en este campo de investigación, que es un campo tan activo. La investigación que se hace, los resultados nunca revierten en las escuelas, ni siquiera en las universidades. Se hace mucha investigación suelta, se tienen resultados de investigación importantes que quedan ocultos y no hay mecanismos, no hay estrategias ni para formar a los profesores como investigadores en la enseñanza, ni para que aprendan a capturar resultados de investigación para enriquecer su profesión y su ejercicio docente. Se ha planteado la necesidad de optimizar los procesos creando enfoques y modelos diferentes que permitan que los maestros capten la atención de sus estudiantes para pasar de las clases monótonas y de grandes contenidos teóricos a unas aulas donde las didácticas sean elementos fundamentales en la formación de los físicos. Yo creo que al momento están más avanzados los colombianos frente a los italianos, porque nosotros no tenemos nada parecido a la universidad pedagógica y ni a la licenciatura. Entonces, para enseñar, por ejemplo, física en la escuela secundaria, uno tiene que hacer un grado en física, física-física, sin mirada en pedagogía, sin nada. Mi conferencia se trata de la experimentación, el aprendizaje colaborativo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la física. Esta conferencia viene a decir los resultados de un proyecto de investigación y de extensión realizado en la UIS con estudiantes de Ciudad Norte, estudiantes de una vulnerabilidad muy alta, que son estudiantes de décimo y undécimo, a los cuales les realizamos un semillero de física que se denomina Semillero de Física Vale la Pena Soñar. En este semillero, junto con estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, estudiantes de ingeniería, se hace un proceso de inclusión social. Generalmente el maestro de física, el profesor de física, se ve enfrentado al menos a dos contextos culturales. Por una parte, los estudiantes a los cuales se debe dirigir y por otra, el saber específico que debe enseñar. Tener un conocimiento de ambas dimensiones es fundamental. Asumir que los estudiantes tienen un contexto social particular con problemas propios es fundamental, pero asimismo asumir que la ciencia es una dimensión cultural que es históricamente constituida, que tiene problemas, que ha surgido a propósito de formas particulares de resolver esos problemas, sería un conocimiento indudablemente fundamental para que el profesor devenga en su labor cultural. Un evento como estos es una necesidad, porque cuando hay muchos grupos investigando, existe la necesidad de encontrarse para compartir conocimientos. Existe, nuestros profesores de la escuela, del colegio, no vienen a este evento. Deberían venir, porque este es el espacio en donde ellos pueden enterarse en qué anda la investigación, en qué novedades hay,
¿cómo vamos a innovar? Un profesor que está en el colegio y no sale de su colegio nunca, ¿cómo hace para innovar? Entonces, un evento como este es altamente importante. I think this conference is extremely important for several reasons. First, those of us who do research in how people learn need to see those who implement our research in the classroom. And for them, it is important to know what we are doing and what are the new questions that we are posing and what are the possible answers that we are finding. So communication between those who are doing the research and those who are using the research is very important. Another thing is that when you become a high school teacher, and I know it on my own experience because I spent 13 years teaching high school physics, you kind of isolated. There can be one or two other physics teachers in your school, but basically, even with them, you don't communicate much. And so when you come to a place where there are other people who care about the same things, it kind of reignites your passion. It validates you, so what you're doing is important. And the third thing, which I think is also extremely, extremely important, is that those who are training to be teachers, they attend our lectures and seminars, and we tell them about how people learn, and we try to teach them to teach in these new different ways, but they think it's all theory. So when they meet the teachers who are actually implementing these theories in the classroom, when they learn from them, when they interact with them, they see that what they're learning in the university is actually real life. It's a style of reasoning that is very important for physics at all levels, and therefore it is important that both teachers and students have more training in that style of reasoning. You have many universities that are devoted to the education of physics teachers. And the teachers take much more physics than in the United States and also learn more about the structures of teaching. And then you get together people here at this Congress to talk more about that. And that's very exciting. Estamos haciendo lo que se denomina esa comunidad científica, ¿cierto? Porque lo que nosotros hacemos solos en un salón y no se lo comunicamos a nadie, diría yo, sirve para tres cosas. Entonces, en la medida en que nosotros venimos a este evento a mirar todo lo que nosotros hacemos, nos parece interesante lo que el otro hace, al otro le parece interesante lo que uno hace, y así se van complementando y se puede hacer país. Asistir a estos congresos y sobre todo para esta asignatura como es la física me parece pertinente en términos de que eso nos ayuda, nos da elementos para que después nosotros como docentes pues podamos utilizarlos. El congreso como tal me ha brindado bastantes herramientas para poderlas implementar en mi futura práctica docente. El evento me parece pertinente en términos de que en este momento y en este país yo pienso que se está dando como un cambio en términos de la educación. Es decir, estamos tratando de cambiar ciertas cosas, ciertos parámetros que antes como que no nos gustaban. Esto ha sido como un encuentro de tanto de docentes como estudiantes que ponen puntos de vista en común para así poder cambiar la educación colombiana. Me llama la atención siempre asistir a estos eventos donde se aprende mucho de los colegas del extranjero y de otros aportes que hacen figuras importantes de la educación en Colombia. Las conferencias que se han llevado a cabo han sido, digámoslo así, de muy buen agrado, pues donde se han tratado varios temas, pues obviamente fundamentales en cuanto a la enseñanza de la física. Se han tomado el trabajo pues de darle como la organización la importancia al evento. Me parece que la parte logística la han manejado muy bien, las conferencias han... pues en las pocas que he logrado estar han sido muy buenas. Me ha parecido que todo ha sido muy bien, los tiempos se han respetado, entonces hay la oportunidad para los talleres, las ponencias y las demás conferencias. La asistencia a esto pues es, primero uno asiste por conocer cosas nuevas, etcétera, pero también porque esas cosas nuevas lo pueden impactar y pueden hacer que uno desarrolle una actividad en torno a esa cosa nueva y agarrarse de ahí para poder empezar su vida como un investigador, o como un docente investigador, o como una persona que quiere comunicar cosas interesantes a muchas personas.
Después de estos 5 días de evento, podemos hacer un balance muy positivo de la participación de todas las universidades a nivel nacional, de los conferencistas a nivel internacional. Podríamos decir incluso que esto no solo es un congreso nacional, sino que tiene muchos toques internacionales por la participación que se ha tenido. Las conferencias han tenido una muy buena acogida, no solo por los estudiantes de las diferentes licenciaturas e incluso de las carreras de física, sino también de los profesores de matemáticas y de ciencias básicas de las universidades donde se enseña ingeniería. Los talleres de la mañana con la profesora Corini y el profesor Trevian me han parecido muy interesantes, puesto que ellos ponen un modelo corporal, es decir, ellos dicen la física se puede aprender a través del cuerpo. El taller al que asistí es de la profesora Olga Castiblanco, que hablaba de los tópicos de la enseñanza de la física. Ella propone un proyecto muy, muy interesante porque parte de la enseñanza de la física basándose en la cotidianidad del estudiante. En realidad todas las conferencias han sido interesantes porque han sido aportes. O sea, para mí como docente que yo voy a hacer, son aportes todas. Todas me dejan siempre algo. Le aporta a uno elementos didácticos para replantear la enseñanza de la física en los colegios distritales. Pues todavía se siguen viendo algunas falencias, pero pues la idea es que tomemos como referencia estas experiencias que nos han aportado algunos expositores para mejorar nuestro trabajo en el aula con los chicos. Se han cumplido con las expectativas de las conferencias de los invitados internacionales y de los invitados nacionales. Hemos contado en los talleres con una excelente participación tanto de estudiantes como de docentes. Los profesores de las universidades públicas han hecho muy buenos contactos con los profesores de las universidades del exterior, con los profesores visitantes, con los conferencistas, y se ha logrado un clima de unión entre las universidades públicas del país. Ese es un balance muy positivo, es muy interesante que se logre consolidar la comunidad académica de enseñanza de la física en el país. No es simplemente reunirse a hablar y hablar y hablar, es que de aquí tienen que salir acuerdos, convenios, ideas, inspiraciones, ¿sí? Muchas veces a un profesor le falta una idea solo y en alguna charla resolvió su conflicto. Entonces, yo quisiera resaltar que tenemos mucho por hacer en investigación, en enseñanza de las ciencias y especialmente de la física. Yo creo que si va a salir una nueva mirada del mundo, como la necesitamos, es más fácil que salga de país como Colombia, que salga de país que se dicen en desarrollo, que están mucho más activos, mucho más interés en la educación.